Un aplauso grande para Gloria Ayus, ¿eh? Que mañana va a regalar el nombre Cerámicos Pellegrini. ¿Qué cosa, Gloria? Sí, buen día. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer este eco de lo que estás pidiendo. Vamos a traer un regalo, lo vamos a traer acá. ¿Sabes qué? Va a ser un producto Tromen. La puré cargando. Le dije truco y me dijo quiero vale 4 y me cantó falta medio. Eso para que no la corra, Horacio, ¿viste? ¿En serio me decís? Sí, la semana que viene lo vamos a traer acá. ¿Tiene rueda lo que quieren traer? No tiene ruedas en este caso. Miramos. Ya me imagino que no tiene ruedas en este caso. ¿Para calentar o para masticar? Sirve para las dos cosas, para calentar, para cocinar, para... Bueno, vamos a hacerlo durante una semanita, vamos bueno, cualquier regalo. Un mega concurso. Hay un muchacho que nos está mirando desde su casa que está un poco engripadito, que debe estar diciendo... Pero bueno, es bueno que se recupere. Felicito. Si lo dijo la señora, donde manda capitán, no manda marinero. ¿Escuchaste? Si esta lluvia me moja. Sí, eso. Muy bien. Qué cosa, me sonroja, no, ¿eh? No. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a poner entonces el certamen, que en realidad es para la gente, no es para nosotros. Sí, si fuera para nosotros, también te lo agradeceríamos, así que no hay problema. Contame cosas lindas. Quiero línea blanca. Necesito cambiar desde el lavarropa hasta el termotanque ese que ya me tiene repodrido, que le tengo que andar cambiando. ¿Cambió el cuerito la canilla? Sí, pero ya tiene 25 años. Entonces, ¿qué me dicen? Vino el gasista. No, flaco, no te conviene cambiarlo porque la salida que tiene hacia afuera, y vos vivís en un piso número 7, hay que colgarse para poner el toma de afuera, y si no, tiene que combinar el tubo que sea el mismo para el que tiene el toma del aire. La verdad que yo tenía ganas de cambiarlo y la verdad el tipo me convenció que no lo haga porque me asustó. No es así. Bueno, te digo lo que me asustó. Entonces dije... Seguir contratándome, me dijo el flaco. Claro, tenés que renovarte, tenés que cambiar. Las cosas vienen cada vez más simples, más sencillas de instalar. Uh-huh. Por ahí hay veces que tal vez vos tenés algún tipo de asesoramiento que está pasado en años. Es el que se te viene y te revisa, viste, cada vez que te dice no anda el chispero. Hay que actualizarse mucha gente, en todo esto, claro, hay que actualizarse, hay que ir, hay mucha folletería hoy con internet, tenés todos los manuales de instalación, tenés asesoramiento online. Es verdad online. Eso, que tenés que tener una boca precisa para que tenga tiro balanceado. Sí, vienen con salida al exterior, en el caso de los calefactores, y vienen también por la que circula únicamente... Por en agua. El ambiente, que en ese caso no tiene salida. Hay que ver qué es lo que vos tenés. Uno siempre busca lo óptimo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de dormitorios no te habilitan si no tiene salida al exterior. Está claro. Si no es sí que... o sí, porque eso es consume oxígeno del ambiente. Y el calefón también tiene que tener. Y el calefón también. ¿Qué sucede? Hay ambientes que no lo requieren. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo sugiero siempre el salida al exterior. Es más lindo el calor que da, no es tan agobiante, porque vos lo sentís en el ambiente. Yo cuando prendo el que no tiene tiro balanceado, me empieza a marear. Yo creo que el gas viene muy tóxico. Espeso, denso, empezás a marearte. Necesitas oxígeno más, abro el ventanal enseguida y me revivo enseguida, aunque me muera de frío, digo. Es un calor agobiante, por eso el que tiene salida por ahí rinde menos, porque en un principio te da la sensación que no te va a calentar porque tira bastante para afuera. Uh-huh. Ese calor se va un poco para afuera. Pero es mucho más agradable, más llevadero estar en el lugar. No lo sentís. Uh-huh. Podés dormir tranquilo. Y siempre teniendo en cuenta que todos estos son recursos naturales y no son renovables. Tal cual. Entonces uno tiene que cuidar, no usar lo que no necesita, usar lo justo y necesario. No tenés por qué estar de musculosa en tu casa porque tengas calefaccionada la casa. No, seguro. Uno tiene siempre que estar con un busito. Yo estoy totalmente de acuerdo con el ahorro, con el consumo. La ventanista que se tira al piso 13. No, empecemos con eso. No está bien. Cuando llega la boleta. Cuando llega la boleta decís, la verdad. ¿Cómo en Italia? ¿Hay sistema gas de calefacción o es todo eléctrico? Italia es todo eléctrico, ¿no? Todo electricidad. ¿Hay gas? ¿Hay sistema gas? Habemos gas. Bueno. Por ejemplo, Sudáfrica es todo electrónico, todo eléctrico, electrónico. Claro. Es todo electrónica al servicio eléctrico, digamos. Ni cocina gas, todo eléctrico. No, las cocinas... Ahora viene mucho, que es lo que Sergio estaba mirando recién. Vienen muchas cocinas, hornos eléctricos también.
Nosotros estamos muy acostumbrados acá a lo que es el gas, el tipo de uso, el tipo de cómo calienta el gas. Por ahí nos cuesta un poquito, pero bueno, es cuestión también de organizarse y cambiar un poquitito esa estructura. Hoy está casi lo mismo el gas, aumentado. Sí. Son recursos naturales que hay que cuidar. Hay que usar lo que hace falta y lo que no hace si falta no hay que usar. No, no tengo gas natural. Mira qué cosas lindas que vemos ahí. Por favor, contame. Ahí tenés un horno empotrado. No quiero solamente... Ahí tenés un calefactor que tiene, tiene salida al exterior porque está en un ambiente que uno va a dormir ahí y pierde su estado de conciencia por unas horas, ¿no? Pero mirá la cantidad de aberturas también que tiene, ¿no? Sí, sí, pero importa. Ahí tenés un lavarropas. ¿Empotrado? Que está empotrado porque se diseñó para que quede de esa manera. Vos fíjate que está en un ambiente que lo deja bellísimo al ambiente. Un horno empotrado, eso seguramente tiene enfrente, si ahí se ve un anafe, que es eléctrico, que es con todo ese sistema nuevo que uno lo ve poco acá, pero bueno, se ve, está al alcance. Eso es habitual, normal y es lo clásico, por ejemplo, de estos países, bueno, en este caso una colonia anglosajona, ¿no? La que te mencioné recién, pero la cultura anglosajona es todo así. En España se ve mucho cocinar con las cocinas que... Uno coloca el sartén sobre un vidrio y le tiene que dar positivo, ese que tenés ahí. Aumentar o bajar. Ese que tenés ahí. Claro. Eso, ahí tenés, se ven las cuatro hornallas, fíjate. Tiene un nombre el sistema de... Anágrafe. No, el sistema de cocción, de calentamiento tiene un nombre. Es vitrocerámico. ¿Cómo? Vitrocerámico es eso. Vitrocerámico. Sí, porque el vidrio se calienta. Claro. Sí, es cierto. Hay distintos sistemas, se puede profundizar, se puede estudiar. Lo que te decía, nosotros ahora estamos trabajando muy bien una línea que la gente conoce mucho y podemos garantizar la calidad, que es Lombi. Uh-huh. Y vos sabés que la página de internet que tiene está muy actualizada, muy linda, están los catálogos. Cocina por inducción se llama. Cocina me acordé, inducción. Porque por inducción trabajan con electricidad, o sea, se alimenta de electricidad y uno regula la temperatura. Muy bien. Todo eso lo podemos hacer en cualquier momento, no necesitamos... Ah, tenés esta variedad de cocina e inducción. En esto, a esos no los tenemos, pero lo traemos. Los pedimos y vienen en el curso. Lo que pasa es que acá en Argentina, con lo que cuesta la energía eléctrica, me está pareciendo de que más vale dejarlo. No hay que acostumbrarse todavía. Un poquito, es diferente. O pongamos los paneles solares y después pones este sistema. Se están conociendo más porque también tiene un costo bastante elevado lo que son las conexiones. Sí, claro, claro. Así que en ese sentido, por ahí se equipar un poco. Sí, bueno, tal cual. Bueno, qué pero está líneas. Para asesorarse, para cambiar, para renovarse. Y ya que estamos en la cocina y en distintos lugares, así para el baño y para también la cocina, griferías. Sí, recién estaba viendo una hermosa grifería instalada ahí en esa cocina, una monocomando, que es lo que tanto se ve. Nosotros estamos trabajando una primera línea a nivel nacional, que es Peirano. ¿A Peirano? ¿Este Peirano? Es una fábrica que está hace 75 años acá en el país. Me gusta esa, muy moderna. Tiene 5 años de garantía. Esa es una monocomando, que quiere decir que con un solo, una sola veda, se llama. Veda. Es la manijita que uno la acciona. Esa también es monocomando. Que con un solo mando, uno... abre la fría y la caliente. Y en el medio va mezclando, ¿no? Claro. Para un lado, para el tope de un lado tiene la fría, para el otro lado tienen la caliente y se va líquido. Mezclando. Eso hace que vos, por ejemplo, la dejás en una de las medidas que considerás es la óptima temperatura que vos estás buscando, la cerrás. Cuando la volvís a abrir en la misma medida, queda exactamente a la misma temperatura. No tenés que andar mezclando con dos manijas o con dos vedas, claro. Como la grifería tradicional. Sigue existiendo las dos cosas. Se ahí venden dos colores, fría y caliente. Paralelamente, exactamente. Uh-huh. Paralelamente se venden ambos sistemas. Hay que animarse a la monocomando porque es muy práctica. Sí, ¿no? Hoy por hoy en las cocinas yo te diría que el 80-90% de la gente ya está poniendo con el monocomando. Se está animando. Además, lo que tiene la grifería de la cocina, que como va el 95% de las veces, me animaría a decir ahora, se está colocando en mesada, que antes se veía tanto la pared,
al colocarse en mesada vos tenés la posibilidad de cambiarla cuando quieras. Y no tiene un gran sistema de que vos digas es difícil de instalar, sí. O se rompe o tengo que sacar el revestimiento, ¿no? Entonces por eso la gente se está animando tanto a la monocomando sobre mesada, porque vos te cansaste de verla, qué sé yo, la tenés 5 años, te cansaste de verla, la sacás y pones otra, en el día la estás usando, no requiere absolutamente nada. Los conectores por donde pasa el agua tienen la misma calidad que los conectores de gas. Son muy fuertes. O sea, no se van a picar nunca. No, jamás. Bueno, eso vendemos toda la línea de flexibles también de Peirano, todo con 5 años de garantía. Y te voy a agregar algo. Sí. La garantía normalmente en cualquier producto que uno compre, la tiene la fábrica. O sea, vos tenés un producto, vino con un desperfecto, no lo rompiste vos. Vuelve a cerámico, lo cuidaste, cerámico vuelve a la fábrica. Claro, vos lo cuidaste. Sí, seguro. Se supone que está cuidado, que está bien instalado, tiene toda una serie de requisitos. Sí. Pero suponte que ahora se dio, a mí me gusta siempre contar los casos que se da de la gente que ha tenido problemas, porque siempre alguien lo tiene. Se da de una grifería que compró y por X motivo no le funcionó bien. Yo no lo voy a hacer ir a Peirano, al servicio técnico. Fue al negocio, la llevó, la dio, yo le di una nueva. Y porque nosotros tenemos esa relación con la gente de fábrica. Perfecto, yo me arreglo. Viste que acá querés devolver un celular, se va al servicio técnico. Claro. ¿Qué? No, si me lo vendiste vos, no, pero te venció la garantía. Se va al servicio técnico. Y el picapiedra del servicio técnico te da turno para 25 años y después te dice, es la pantalla. Gloria, vale más caro que el nuevo. La empresa se hace cargo en este caso y el cliente sale con un nosotros tenemos, el punto nuevo. Acá está la relación que tenemos. Nosotros con 30 años que hace 31 cumplimos ahora en unos días. La llevamos muy bien. Que cumplimos en el mercado, tenemos una relación con la fábrica, así que eso hace que no es lo usual. Claro. Pero a nosotros nos dice nuestro representante, nuestro viajante, cambiala. Eso se llama garantía de trayectoria. ¿Eh? Sí. Un aplauso grande para Gloria. Cerámicos Pellegrini de Chagüe 735. Y ya se comprometió en cámara que viene línea Trommen, ¿no? Traemos un regalo de línea Trommen. La semana que viene lo vamos a dejar acá. Y también seguramente la semana que viene tengamos una novedad, que ya la venimos diciendo.